toda la relación con la administración a través exclusivamente de las pantallas, ordenadores, etc. Baina uste dut gure hausnarketa ezin dela hor genitu. Creo que nuestra reflexión no puede quedarse ahí. No podemos quedarnos reivindicando antiguos derechos que sin duda seguimos teniendo, sin aceptar asumir, además, como colectivo y como personas, miembros de una sociedad que sigue avanzando, sobre todo tecnológicamente, y en la medida de nuestras posibilidades, nuestras nuevas obligaciones para con esa misma sociedad, a la que pedimos que no nos descabalgue, tanto a nivel personal, como hemos dicho, y como colectivo, y en la relación con familiares, amigos o instituciones. Gizarteak gu eskaltzeko alegina egin behar du, eta gu ere, gure aldetik ere, biziaren trena eskaltzeko. La sociedad tiene que hacer un esfuerzo para no perdernos. Y nosotros también para no quedar desbordados. Y así, de la misma manera que criticamos a la administración e instituciones bancarias cuando tratan de ignorarnos, también colaboramos cuando se nos pide opinión y sugerencias para nuevos proyectos tecnológicos en los que podamos tomar parte desde el principio. Y así sentirnos empoderados tecnológicamente junto al resto de la ciudadanía. Como dice Roberto habitualmente, todo lo que se prepare para las personas mayores, contando desde el principio en su preparación con las personas mayores. Y así tenemos que ser capaces de convencer a nuestros compañeros y compañeras de las ventajas que suponen el uso de estas herramientas. Desde el equipo de formación de Nagusia seguimos trabajando para que los miembros de las direcciones de las asociaciones y toda la afiliación conozcan, usen y participen de las todavía así llamadas nuevas tecnologías, que ya llevan muchos años. Somos conscientes de que existen muchas barreras en el camino, contenidos nada adaptados, accesos complicados. Necesitamos herramientas sencillas y una pequeña formación. Nosotros, para comunicarnos digitalmente, en principio hemos elegido el blog, Nagusia, el oficial, y tenemos otro de formación. Y paralelamente publicamos también, tanto en Facebook, en Twitter y en WhatsApp. Estos son, en principio, los cauces que hemos elegido en el mundo digital. No queremos dispersarnos y queremos concentrarnos en el momento en esas tres herramientas. Y sería bueno que todo el mundo estuviese unido a alguna de estas redes. Os animo a que procuréis que la mayor parte de los compañeros de vuestras asociaciones se apunten a alguna de ellas y seáis vosotros los que les animéis. Beti pentsatu izan dut, prestakuntza, bizitza osorako prozesua dela. Eta gureari principios, tarte hona behatzen zaigu orain. La formación, en general, es un principio, es un proceso que ha de durar toda la vida. Y a la nuestra todavía se supone que le queda un programa largo y mucho que aprender. Estamos dando estas últimas semanas cursos online de introducción a las herramientas de Google, lunes y miércoles de 9 de la mañana a 10, por videoconferencia. Toda la información sobre estos cursos que estamos dando la tenéis en la web. Y desde el blog de Nagusia podéis saltar al blog específico de formación simplemente apretando el link.
Y a partir de la próxima semana comenzamos mantenemos el curso y los temas que vamos a tratar, que estoy seguro que a más que uno de vosotros os puede interesar y estáis invitados a participar en ellos, van a ser los traductores de Google, los podcasts, Google Maps, los mapas de Google para ir en coche andando por los medios públicos de comunicación, fotos, cómo trabajar las fotos, cómo sacarlas del teléfono, cómo subirlas a la nube, los WhatsApp, cómo crear grupos en los que solo envían mensajes los administradores del grupo, etc. Con otros compañeros estamos colaborando, por ejemplo, también con, por ejemplo, con Soberana para el arranque de una página web o un blog propio de la asociación, que sean también los propios afiliados los que lo lleven y que les sirva de comunicación e información a los afiliados. En fin, en definitiva, para no quedarnos anquilosados en viejas prácticas cada día menos útiles y menos frecuentadas. La voz del blues se cena a dar la práctica al club de Apple. En definitiva, tenemos que agarrar el toro por los cuernos. Y por eso, así en caliente, os propongo un reto, que en la próxima asamblea repasaremos y tendremos la oportunidad de autoevaluarnos. Todos los miembros de la ejecutiva, de la directiva, de las diferentes directivas de todas las asociaciones, de las asociaciones propiamente dichas, que dispongan de un correo electrónico de la asociación, de nuestra asociación, y que lo tengan en uso, claro. Tenemos un dominio propio, nausia.org, gratis, fantástico, y sería una pena desaprovecharlo. Baina, bat edukitzea eta ez irekitzea, okerragoa ez da edukitzea baina. Oskailua eta despentsa beteta baina atea blokeatuta dituztela, etorkizun txarra zuen sabelerako. Si tenemos un correo y no lo abrimos, pues mal rollo. Es como tener la nevera y las despensas llenas, pero con las puertas bloqueadas. Mal futuro para nuestros estómagos. Porque al igual que la comida entra y sale de la nevera de información, la vida cotidiana entra y sale de nuestras manos, la comunicación que nos llega diariamente a través del móvil, de los correos electrónicos, debe fluir. Todos y todas los miembros de las directivas de cada asociación, es decir, todos los que estamos aquí presentes, con teléfono móvil, versión WhatsApp y un correo electrónico de la asociación, del dominio, nausia, así a todos, nausia.org y conectados a algunas de las redes que anteriormente nombraron. Eso sí, otra pelea que tenemos con la administración y las empresas de telefonía es la llegada de la fibra óptica. Hasta el caserío o el barrio más remoto. Y en esa pelea, como nos recuerda Maite, cada vez